Bueno, pues aquí estamos un día más con una receta. Bueno, pues que me han pedido muchas veces. Una hamburguesa de garbanzos. Oye, yo no voy a entrar a valorar. Yo lo que pasa es que la voy a envenenar un poquito, a la hamburguesa de garbanzos. Pero la hamburguesa de garbanzos tal cual, esto vale para todo el mundo. Para todo el mundo que esté vegetarianos. Bueno, veganos ya no, porque lleva algo de queso. En fin. Pero vegetarianos, gente que incluso yo creo que la gente de dieta la podría comer sin ningún problema, porque los garbanzos es algo extraordinario. En fin, que espero que os guste y aunque veis el relleno este de los garbanzos, lo tengo ya hecho, vais a ver cómo se hace completamente, ¿vale? Venga, anotadme bien todos los ingredientes, que empezamos a cocinar. Olla a máxima presión. Los garbanzos han estado remojándose durante 12 horas en abundante agua y ahora lo vamos a poner aquí en agua hirviendo. He puesto 1,5 litros de agua de botella, por la cosa que os explico otras veces de la cal, que aquí pues hace que, en fin. Laurel, como media cebollita, y voy a echarle una cucharadita y media de sal. Bueno, estos tienen que estar ahora en la olla rápida, en la de toda la vida tienen que estar más tiempo, pero yo es que ya de esas ni me acuerdo. No sé cuánto tiempo se cuecen los garbanzos, pero seguro que si tienes una olla de esas, tú lo sabes sin ningún problema. Yo es que no lo sé. Esto es como si fuera una olla rápida y aquí lo voy a tener 16 minutos. A los 16 minutos apagamos y a controlar. Yo voy a utilizar comino, romero, pimienta, del mix de pimientas, que tiene 5 pimientas diferentes, y pimentón picante, porque quiero darle un tono picante a la cosa. Un tonito picante. Bueno, ahí estamos. Y ahora ya. Vamos a ver. Esto no me preocupa, porque esto, si quieres, lo puedes hasta triturar. Hay gente que lo deja entero, que solamente tritura el garbanzo, pero yo os voy a contar mi impresión. Quizás entero a las personas mayores le gustaría más, que no lo sé, pero te aseguro que los niños te van a poner mil pegas. Ya tengo los ajos que se están dorando, empezando a dorar, y ya añadimos la cebolla. Aquí tenemos la clásica discusión de siempre. Hay quien dice, pues yo he hecho primero la cebolla y después el ajo. Y otros dicen, pues yo he hecho el ajo y después la cebolla. Yo sinceramente creo que tiene más sentido poner primero el ajo y después la cebolla, porque el ajo se va a freír en el aceite y le vamos a sacar todo el sabor. Y si lo añadimos a la cebolla va a soltar agüita. Con lo cual ya no freímos el ajo, ya es otra cosa. Entonces, como dice Martín Berasategui, que de esto parece que entiende algo, primero se pone a bailar el ajo en el aceite y después se añade la cebolla. Yo era de los confundidos. Yo antes ponía, al principio ponía siempre la cebolla y después el ajo, pero he de reconocer que queda mejor así. Y de sabios es rectificar, porque si no rectificas, en fin, ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque si no, seguro que va a haber aquí. ¿Cómo dices eso? Ya está, no os preocupéis. Bueno, voy a pochar esta cebollita hasta que ya esté casi casi doradita y ahí empezaré a añadirle garbanzos y a terminar un poquito lo que es la historia esta de, digamos, de la preparación para luego hacer las hamburguesas. Como podéis ver, la cebollita ya está, ya se nos ha tostado un poquito. Y eso le va a dar un saborcito muy rico a nuestra preparación. Bueno, le he quitado la mayor parte del caldo porque es que si no me va a estorbar mucho. Aquí me ha quedado un poquito que es casi diría yo que es el que le voy a echar. Igual no tanto,
Pero bueno, vamos a empezar por echar los garbanzos, que se nos hagan un poquito. Y ahora ya veremos a ver. Bueno, ahora ya los vamos a especiar, les vamos a poner... Sí, esto. Se lo he hecho todo. Porque el caldo que queda aquí es muy poquito. Y si luego al final veo que le hace más caldo, aquí lo tengo reservado. Bueno, vamos a ver. Lo primero, sal. Uno, dos pellizcos de sal. Pimienta. Al gusto. ¿Que te gusta mucho? Pues más. ¿Que no te gusta? Pues menos. ¿Que es que no quieres ver? Pues no le pongas nada. A tu gusto, corazón. No, no me hagáis ni puñetero caso a los cocineros, porque los cocineros cocinamos a nuestro gusto. Bueno, comino, espero, lo vamos a medir, porque si no se me va a ir la mano casi seguro. Mirad, media cucharadita, ¿eh?, de estas de café pequeñitas. A ver si quiere cerrarse. Vamos a ver, pimentón. Pimentón que lo tengo aquí sin abrir en la parte de la cucharita. A ver si quiere abrirse. Ya está. Bueno, pimentón picante. ¿Que tú no lo quieres picante? Pues dulce. Y en este caso sí, una cucharadita de estas tipo café. Y romero. Pues esta es un toque sutil. Un toque sutil, en mi caso, yo le pongo romero por la frase esta que digo tantas veces, que no falte romero en tu cocina. Ni de ese, ni de este otro. Venga, y ahora lo remuevo todo y así tenemos, vamos a tener unos garbanzos muy tiernitos, con mucho sabor, que luego le va a dar gracia, este saborcito le va a dar gracia a la hamburguesa. Porque si ponemos los garbanzos, van a quedar chuchurríos ahí, entonces hay que darles un poquito de alegría. Y entre esa alegría está el picante, ¿eh? No creas tú que los 50 gramos de queso, puedes poner el que quieras, ¿eh? No es trascendente, va a tener saborcito a queso, va a estar perfectamente integrado, porque el calor ya sabes que funde y derrite el queso. Y tú ponle el que te apetezca a ti, así de claro. Bueno, me decís muchas veces que os diga el fuego y todas esas cosas. Bueno, ya veis que esto está lo justo que está hirviendo. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los fuegos son iguales. Si yo te digo, esto lo ponéis al 8, ya, el 8 mío calienta de una manera y el tuyo de otra. Tenéis que fijaros siempre más o menos en cómo se cocina. En si hierve mucho, si hierve poco, si yo os digo fuego tranquilo, si os digo fuego... fuego fuerte, ahí es donde os tenéis que fijar. La numeración de mi cocina no tiene nada que ver con la numeración de la inmensa mayoría de las cocinas del mundo. Y luego también está que no es lo mismo hacer esta cantidad que hacer un poquito más a la misma temperatura, te cuece menos. O sea, esas cosas tenéis que aprender a manejaros por intuición. Ese es el mejor consejo que creo que os puedo dar. Bueno, si os fijáis, el queso ya lo tenemos fundido, con lo cual apago el fuego. Yo lo digo esto porque los veganos seguro que lo tienen contemplado. Seguro que hay algún queso que no es de leche, que es un sucedáneo similar al queso y que va a hacer exactamente lo mismo. Con el queso yo aquí, aparte de darle sabor, hago lo mismo que haría el huevo, que sería ligar, ligar un poquito la masa. A ver. Tengo que controlar, me voy a poner el caldo aquí y tengo que controlar a ver cómo me va quedando. Ahí, vamos a ver. Si veo que me queda bien así, no le echo más líquido. Claro, no sé si es... todo el mundo lo llama así, pero yo no estoy convencido de que esto sea una hamburguesa. Yo tengo tan asociada la hamburguesa a la carne. Que bueno, en cualquier caso no os preocupéis, que todo el mundo le llama hamburguesas de garbanzos, y aunque me salga algún purista diciendo, eso no son hamburguesas, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Bueno, pues esto lo tengo que dejar enfriar a temperatura ambiente,
Y una vez que esté frío, lo taparé con film plástico de este y a la nevera, 24 horitas. Bueno, pues apoyándome con este emplatador redondo, mira, vamos a hacerlo mejor. Voy a coger otra cucharita para sacarlo, que va a ser mucho más fácil. He puesto un papel de estos, el papel de horno normal y corriente, ¿eh? Lo he puesto encima de la tabla y encima estamos extendiendo lo que es la hamburguesa. Yo he decidido hacerla de este tamaño. Si tú la quieres más grande, pues me parece genial. Yo ahí no te voy a discutir nunca nada. Ya sabéis que yo opino que cada uno en su casa debe hacer las cosas como le parezca mejor. Bueno, a ver, ¿vas a salir? ¿Sí o sí? Claro, es que esto, esta masa se pega. Entonces nos tenemos que ayudar un poquito así con la cuchara. Y ya está. Bueno, pues como podéis ver, ya tengo formada mi primera hamburguesa. No es que, a ver, es que hay que tenerlo hecho para cuando hagamos la hamburguesa. Tener en cuenta que está cocinado el garbanzo, que no necesitamos más que se caliente. Pero esto sí que tiene que estar cocinadito. Bueno, ¿por qué hago esto así? Pues porque además le vamos a potenciar el sabor y le vamos a proporcionar el sabor del bacon, le vamos a dar ya algo de saborcito a la hamburguesa de garbanzos. Y oye, de esta manera aún estará más rica, ¿eh? Así de claro. Yo creo que le podría echar un poquito más de aceite de oliva, así más que nada, porque no se me desparrame ahí. Bueno, ya habéis visto que esto es fácil. Sin el papel, ya te digo a ti que no hubiera sido tan fácil. A ver. Quitar esto, que se me ha pegado aquí parte del bacon. Esto con cuidadito, ¿eh? Pero ya veis que no hay ningún problema. Hombre, si empezamos a zarandearlas, esto al fin y al cabo es blandito, ¿eh? Hojitas de lechuga al pan. Voy a poner así una hoja grande que sobresalga bien, que se vea que tiene aquí lechuga, ¿eh? Ya sabéis que en la cocina tenemos muchas veces el tema de las fotos, que tenemos que hacer las cosas pensando en la foto que vamos a hacer después. Venga, voy a poner así el quesito, porque de esta manera se me irá fundiendo un poquito encima de la hamburguesa. Y como se suele decir, con esto y un bizcocho lo tengo casi casi ya hecho. Bueno, yo creo que esto ya estará caliente y podemos ponerlo en su sitio. Apagamos el fuego y ahora, a ver, ahora viene lo que es la parte voluntaria. ¿Tú quieres ponerle bacon? Pues ya sabes. ¿Qué dices? No, yo quiero comer más sano. Pues también sabes. Y luego esto, pues ¿con qué se puede? Ahí va, ¿con qué se puede aderezar? Pues yo te aconsejo el ketchup y la mostaza de toda la vida, ¿eh? Cuando vas a comerte esto a una hamburguesería, pues ¿qué le echas a la hamburguesa? ¿Ketchup y mostaza? Pues eso mismo. Venga, es que si no, es muy difícil. Así. Bueno, oye, aquí tenemos nuestra hamburguesita. Fíjate. Qué delicadeza. Fíjate. Qué maravilla. Una y otra. Hamburguesas de garbanzos. Ahí queda eso. Yo no digo nada.